Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy vamos a ver una nueva clase de este curso de Rebirthing. Pues bien, como hemos visto en las clases anteriores, hemos comenzado ya a trabajar con los sanadores básicos. En esta ocasión vamos a ver otros sanadores que podemos integrar a la práctica de Rebirthing. Así como los sanadores básicos, existen otras técnicas que ayudarán a nuestro proceso de sanación y purificación del ser. Por ejemplo, tenemos el agradecimiento. Hacer listas de agradecimiento diarias por todo lo que tenemos. Aprender de las experiencias negativas agradeciendo el aprendizaje implícito en ellas. Otro de los sanadores son los maestros. Pasar tiempo con personas sabias. Leer escrituras sagradas. Sanarte y aprender con buenos terapeutas. ¿Ya? Lograr una maestría personal sobre ciertas áreas de tu vida, sobre todo tu mundo interior. Aprender de los ciclos de la naturaleza. La naturaleza es una gran maestra. Nos enseña a diario a través de las aves, a través de los insectos, a través de todo este ciclo fundamental de la vida. Ya tenemos otro sanador que es el descanso. Practicar ocio disciplinado. Tomar siesta cuando se necesite. Descansar por lo menos un día a la semana. Tomar un año sabático. ¿Ya? Tenemos el perdón como otro sanador. El perdón es una acción tal que, tanto cuando la doy como cuando la recibo, estoy ganando. Es crear una nueva relación con el pasado. Es quitarme todas las cargas que estoy llevando a causa de la falta de perdón. ¿Ya? El perdón no se trata de justificar la acción del otro. No se trata de avalar la acción que cometió la otra persona. Simplemente significa yo corto mis lazos, mis cargas y mis pesos que me mantienen atados a ti para ser libre y avanzar de forma libre y sana. Por último, tenemos también otro sanador, que es la integración de los padres. La relación con nuestros padres es muy importante. Nos dieron la vida y nos unen a ellos lazos indisolubles que a veces cuesta aceptar. Para lograr la sanación que buscamos, es necesario observar nuestro sistema familiar para tener información sobre el estado de los vínculos y mejorarlos integrando los sentimientos ocultos que los gobiernan. El perdón y la integración con los padres los veremos un poco más adelante a fondo para explicar adecuadamente estas técnicas de sanación. Estas técnicas, junto con los sanadores básicos, pueden combinarse para multiplicar su potencial y ayudar en nuestra persona. Algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, caminar bajo la lluvia está combinando el elemento tierra con el agua. Meditar en la bañera combina el pensamiento y el agua. Cocinar los alimentos en horno a leña combina la tierra y el fuego. Dormir con velas o fuegos prendidos, descanso y fuego. Correr practicando la respiración conectada por nariz combina la tierra y el aire. Escribir cartas de amor, la mente y el amor. Dar reconocimiento, amor y agradecimiento. Tomar sol y baños de mar combina fuego y agua. Como se están dando cuenta, podemos ir combinando y creando nuevas combinaciones en base a los elementos, ya en base a estos elementos sanadores. Tenemos por último también el practicar karma yoga, que es amor y la tierra, y celebrar ceremonias lunares en grupo, amor y fuego, ya reuniones de meditación. Cuando se hacen reuniones en base a la luna llena, cuando se hacen reuniones para celebrar cierto día, para las personas que habitan aquí en Valle Hermoso, en Ciudad de la Ligua, que me están siguiendo a través de las redes sociales, invitadas están a todas las ceremonias que estamos realizando. Ya, gracias por llegar hasta aquí, gracias por ver nuevamente este video. Recuerden que pueden visitarme a las redes sociales que aparecen, pueden comentar sus dudas o consultas, o bien hacérmela a través de la página de Facebook. Mi nombre es Laszlo Norambuena. Los dejo invitados para el próximo video. Los bendigo.
amor, les envío amor, que tengan excelentes días, ¿ya? Desde aquí de Vallehermoso, desde La Ligua, desde Chile, mi ser divino saluda a vuestro ser divino. Namaste.